Estamos rentando esta casa tiene 4 cuartos, tiene 2 baños, tiene garaje doble, es una casa construida en el 2004, 2005, es una casa muy nueva, es una casa que está rentando en Mirai Acres, es la sala comedor, cocina, tiene aire acondicionado Lado de central, secadora, mire. es agua de la ciudad, tiene la ventaja que tiene agua de la ¿Ah? ciudad, no tiene agua de pozo, sino que es Esa agua es de la la pieza ciudad. principal. Que es lo mejor agua que tenemos, la Esta es la pieza cocina, que principal que tiene tiene la salida plataforma para el afuera, mire. microondas, A la. tiene lavaplatos. Afuera. Tiene salida afuera del parquecito. Esta casa se está rentando en 1250. Para entrar hay que dar Este es el tres meses, closet el que primer pueden. mes, el último mes y el mes Walk-in de closet. depósito. La persona tiene que ganar, o sea, los ingresos familiares de toda la familia tiene que ser más de 3.500 al mes. Tiene que demostrar que gana Este es más el de baño. 3.500 al mes para la renta. Baño La renta se social. hace por un año, nosotros estamos por un año, es la renta mínima. Y Está este es el cerca que tiene a salida aquí. $1 Este, está mira, un cuadro, ahí ve el límite de la casa. Mira el límite de la casa. Ahí cuadra está, mire. de una estación de Un cuarto de acre. bomberos, está a 2 cuadras de un colegio, está cerquita Aquí, a mira, un campo de aquí puede golf, comprar el tiene otro una finca muy lote. El otro nuevecita, lote. Aquí una tienen zona los muy tres lotes nueva, libres. está en esquina, Aquí puede comprar tres es lotes. una zona muy Mire, el tranquila, muy lote allá, el segura. lote allá y el lote allá. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Puede comprar los tres lotes, lo mismo que la otra casa, que es la última que vimos. Estamos para Lo que pasa es que servirle, la otra estamos está llena de prontos. árboles. Por favor, llamarme y Pero es el decir mismo lote, Renta pero sin Casa árboles. Lijai. Esa es la contraseña, Renta Casa Lijai. Yo ya sé que estamos buscando una casa en Lijai y que es esta casa la que estamos buscando. Llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Aquí tiene uno para Muchas gracias. Estamos para ayudarle, estamos para el agua. servirle. ¿Le gusta esta casa? Esta Para casa esta es casa. una casa muy bonita. Esta casa consta Sí, de es tres que cuartos, las cuatro casas son muy baños, parecidas. garaje, en un cuarto de acre. Tiene una piscina súper espectacular cerrada. No, no, no son igualitas, Tiene pero más lavabo o menos. de cuatro No, no, porque baños, claro, cada casa cada tiene un cuarto, este. un 5% Sí, privado, pero más o menos cada tiene baño tres hecho cuartos, dos baño. baños. Esta casa es una casa muy bien El construida, baño, mire el baño social aquí. completamente cerrada. Está en un cuarto de acre. Estamos pidiendo 350 mil dólares por esta casa. Esta casa tiene agua de la ciudad, muy bonita. Llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Gracias. Me llamo Sergio Jaramillo. Yo soy realtor. Yo vendo casas en la Florida. Yo soy ingeniero, por eso conozco la construcción de las casas. Llevo 10 años vendiendo casas aquí en Florida. Si usted está interesado en comprar una casa, lo primero que tiene que hacer es conseguir el préstamo. Le caen cocos y Lo usted que puede tiene coger que hacer cocos es por todas conseguir partes y la nadie los coge. oficina. Lo primero que Sobre todo tiene los que cocos hacer de es ir a agua. un banco si quiere un préstamo. Aquí botan Hay los cocos tres de tipos agua. de préstamo: con un banco, con un prestamista privado o cash. No existe otra forma en Estados Unidos de comprar una casa. Hasta ahora. No sé si en el futuro regalarán casas, pero hasta ahora. La más fácil es con un banco. La más fácil no, la más barata es con un banco. De todas maneras, un banco le sigue un 3, un FHA cuando es primera o segunda casa, le sigue un 3 o 4% de aumento. Para comprar una casa de 100 mil necesitará por ahí 10 mil. Para comprar una casa de 15 mil necesitará por ahí 12 mil. Entre down payment, de gastos de cierre, todo. O sea, si usted no tiene 12 mil, no puede comprar una casa. Hay gente que quiere irse con cero comprar una casa, no tiene que comprar una casa con cero. De manera que primero hay que ir al banco. Uno tiene que ir al banco así como cuando tiene una enfermedad. Yo estoy enfermo, me siento enfermo, yo no voy a un carpintero. Yo no voy donde el electricista, yo voy donde un médico. El médico me dice, usted tiene esto y esto, y tiene que hacer esto y esto. Así es lo mismo con la salud económica de las personas. Usted quiere comprar una casa, vaya a un banco, el banco le dice, usted tiene esto, usted levanta esto, usted le sobra esto, en base a lo que dice el banco, La mi puta lo casa, hace mire, con un fabricar canal el ahí. restaurante. Tiene como tres Todos los pisos, mire. hispanos de Y Estados la Unidos piscina, aquí compran todas las casas. piscinas son Hay cerradas. 95% No, de para los que no hispanos de entren los Estados Unidos. mosquitos, ni Tiene entren más de 2 animales, ni años, entre ya han nada. declarado más de 2 años. Todas las piscinas son Que sean cerradas. Colombia aquí ciudadanos tiene una residentes, piscina, nadie. que trabajen y se Nada. están Colombia las en piscinas estaban uno solo más descubiertas. de Aquí todas las 20, piscinas son 25 cerradas dólares para que para no comprar entre una el casa. animal, no entre el mosquito, la plaga, ¿Por no qué no lo entre nada. hacen? Por
que quieren seguir viendo televisión y creen Así orando están haciendo una campaña, la verdad, la contra casa el le va a Zika. caer Es del cielo, el la Zika, casa es un le va a caer del animalito. cielo. Hay que orar, hay que rezar, pero también hay que trabajar. O sea, Dios rogando y con el mazo dando. O sea, hay que rogarle a Dios, pero también hacer para que Dios le ayude a conseguir ese deseo. Si usted quiere comprar una casa en la Florida, si usted quiere, está interesado en venir a vivir a la Florida, si usted vive en la Florida y quiere comprar una casa propia, llame a Sergio Jaramillo, nosotros le ayudamos. Nosotros llevamos 12 años haciendo lo mismo. 239, Esta casa es una casa de 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes, 1.650 pies cuadrados con la nave. Tiene la cocina muy bonita. Esta casa fue construida en el 2006. Este es el cuarto con ventanas, con su closet, bien bonito y con su baño privado. O sea, este es el cuarto principal. El de la casa, con su sanitario nuevecito. Esta casa está casi toda nuevecita. Aquí tenemos la sala, comedor, la cocina. Aquí tenemos una piedrecita para el computador. Esta es otra pieza, es la segunda pieza, con ventana, con closet, con ventilador, con detector de humo, fuego. Aquí tenemos el segundo baño, el baño auxiliar de la casa, con 3 cuartos, 2 baños, un baño también nuevecito. Aquí tenemos la tercera pieza, pieza auxiliar, con su closet, con su ventana, con todo lo que usted necesita. Hay tres tipos y fuera de eso tenemos otras dos piezas. Aquí tenemos la cocina con una isla. Este es la laundry, la lava y secadora. Este es el garaje con la entrada del sótano. La entrada, aquí tenemos la laundry de 300.000 para el secadora. Y en ese valor está el es la casa con el nivel de televisor. Y aquí tiene otras dos piezas. Esta casa tiene necesita esta casa está pidiendo $169. Mostrar 2 años de cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645. Esta casa está muy bien situada. Es la casa mejor situada desde la que está cerquitica todo. Sí. Está cerquitica el aeropuerto, está cerquita Walmart, está cerquitica todo. Tiene todo despejado, tiene buena autopista y tiene toda la infraestructura. Duda, si es segunda casa, tiene que dar un 20%. Si es primera casa, solamente tiene que dar el 3.5%. Esta casa es 3 cuartos, 2 baños, 2 garajes. Tiene una nave en la parte de atrás. Está en un terreno, un cuarto de acre. Tiene piso. Piso muy bonito. Aquí tenemos el primer baño, o el baño social. Este es el baño social. Esta es la primera pieza. Tratar de conseguir con vista a la parte de atrás, que el banco le pide con su closet, o sea, después de conseguir el préstamo, con su ventilador, una carta donde le dice: señor Sergio Jaramillo, usted califica para un préstamo. Esta es la segunda pieza. Con esa carta ya podemos trabajar. Esta es la sala, comedor, cocina. Y esta es la pieza principal, esta es la cocina. Con nevera, lavadora, estufa, microondas, de acuerdo a los ingresos que lavaplatos. Presenta el banco. Esta es la pieza principal con su ventilador. 30% para una vivienda. O sea, el banco dice de lo que se gana, el 30% va a ser para comprar una su vivienda. Su clóset, que se puede entrar caminando y la por eso la bañera. Es muy importante buscar el dinero. También tenemos un prestamista privado. Este prestamista privado le presta, dando usted el 30% del valor de la propiedad, una propiedad de 100.000. Este es el closet, este es el garaje. Una propiedad de 200.000. Aquí está la lavadora y secadora. Y este es el garaje. No hay más condición. Puede ser el garaje con bancarrota, con puerta eléctrica, con closet. Garaje para 2 carros. Usted tiene el 30% del valor de la compra. Ahora el 30%. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Muchas gracias. Con un prestamista privado.
Este préstamo se hace 5 años. Esta casa es una casa muy grande, es una casa casi de 1750, este es el baño principal. Es la biblioteca principal con dos lavabanos, Ahora, a veces las personas dicen que casa. El piso de cerámica. Tiene los lavamanos, el sanitario aparte. Tiene un closet gigantesco, tiene ventilador. Aquí tenemos, tiene piso de carpeta, aquí tenemos la sala, comedor, cocina. Esta casa tiene tres cuartos y un den. Esta es la parte de la parte de atrás, que tiene una piscina. De encima, no es una piscina de abajo de la tierra, es una piscina de encima. Aquí tenemos el otro cuarto, el segundo baño, que comunica con las dos piezas. O sea, cada baño puede tener su, cada pieza puede tener su baño independiente. Esta es la sala, comedor, cocina. Esta casa está pidiendo 1780 pies cuadrados. Están pidiendo 168 mil dólares. Cualquier duda, llamar a Sergio para 239-645. Con tranquilidad y miramos todas las casas, que siempre está en un cuarto de acre. Ahí las vemos todas. Está cerca de Liga de Acres, cerca de los centros comerciales, cerca al aeropuerto. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239. Muy bajita, no se la dan, si hace mucha, muy alta, pues. Es 4560 y es. Llamar también a la otra persona a ver qué pues cuáles son las si tiene muchos compradores, no tiene muchos compradores, ver esa parte. Después esta calle es cerrada, porque esta calle en todas las casas salen al mar. Hay que dar un o sea, que toda la casa por detrás tiene una lanchita que da todas estas casas. Una salen planta al mar. De aras, que sea una planta de aras. Todas estas casas tienen salida al mar por la parte de atrás. 3.000, 4.000 dólares. Tiene su propio canal que sale al mar. 4.000 dólares. Mira, este con la cosa de Halloween aquí, mira, mira. Arranca el negocio de la casa. Y ese momento de la casa. ¿Cuánto se demora eso, más o menos? Ay, no se vio. Si el CAS, 20 días, si es FHA. Ah, esta es la casa, mira, la casa está toda con Halloween, mira. Toda la casa, mira. Tiene todo de. Si es con un banco, que hacer una inspección, que la paga el comprador, hay que hacer una prensa que le pague el comprador. Si la prensa no da, entonces la plata que falta, si hay más poquito, la plata que da falta, la tiene que dar el comprador. Hacer un survey, que es medir el terreno de la casa. Después de hacer todo eso, ya el banco, hacer todo eso, el banco ya empieza a casas de venta en la Florida. Con la compañía de títulos. Estas casas tienen salida al mar. Esté de acuerdo. Todas estas casas tienen salida al mar. ¿Estás de acuerdo? Se pone un día de todas las casas tienen canal. Aquí les consiguen casas con salida al mar. Le mandan al vendedor a ese por ahí de 350 hacia arriba. ¿Vos conoces a West Palm Beach? A ver si también se puede.